Hola amigos de Vetusta on the Road, pues hoy es domingo, no, sí, domingo 4 de julio, que por cierto es mi cumpleaños. Y estamos aquí, ahí vemos a Vetusta, estamos en Ayllón, un pueblito de Segovia, muy bonito. Y la verdad que vamos a pasar aquí el día, que merece la pena, es uno de los pueblos más bonitos de España, según pone en el cartelito. Ahí dejamos a Vetusta en compañía de otros compis. Mi hija se ha agachado para no salir. ¡Eh, que sale! Y está zorrando. Mira, ahí está el río. Vamos a ver el río, ¿eh? El río con su puente. Este pueblo es muy bonito. Mi pueblo está por aquí, por Segovia también, pero por esta zona no solemos venir mucho. Y es una pena, porque es una zona espectacular. Ayer estuvimos en... ¿Cómo se llama el pueblo de ayer? Maderuela. Y igual, espectacular con las hoces que tiene, son preciosas. Y fijaros el río, qué bonito lo tenemos aquí en el pueblo. Vamos a cruzar el puente. Voy con mi hija aquí, mi mujer y mi hijo están por ahí adelante. Con Brown, nuestro compañero de viaje de cuatro patas. Y vamos a cruzar el puente. Qué chulada de pueblo, este pueblo es muy bonito. Luego vamos a conocerlo bien. Y vamos a comer mejor. Es un aparcamiento donde la tenemos ahí aparcada. Creo que es de día solo. Qué bonito el pueblo. Y ahí arriba tenemos... Hay un claustro al final del pueblo que tenemos que ir a verlo. Y está genial. Mira, mi mujer, mi hijo y mi perro. Mi hijo aquí, un parquecito. ¿Podemos ir a tomar una? Sí, ahora tomamos algo si queréis. Mira, ¿por ahí se va una senda o qué? Sí, sí. No, pero la gente, ¿por qué va por allí? Porque van a un campo de fútbol. Ah, un campo de fútbol. Déjame grabar. ¿Tú quieres grabar? Mira, grábame. Pero grábame a mí, no grábame. Mamá no quiere salir. Es que mi mujer no quiere salir, solo quiero salir yo. Sí, el prota. Tío, no me saques tan cerca que se me ven las barbas. Las barbas. ¿Ya has dicho que hoy es tu cumple? Hoy es mi cumple, sí, ya lo he dicho. Mira ahí arriba, Lía, ¿lo has visto? Ah, ¿en el castillo? Sí, luego hay un claustro al final. Mira, tenemos... mira. ¡Papá! ¡Papá! Papá, ayuda. ¿Qué pasa? Que ha salido mal. ¿Qué has dicho? Que se ha... ¿Se ha parado? No. Ah, ¿se ha desenfocado? Sí, es que estaba intentando grabar ese castillo para... Ah, pero porque has aumentado el zoom. No pasa nada, bajamos el zoom y ya está. Yo quería que viese el castillo. A ver, ¿qué has hecho, tío? Continuamos por el paseíto a la ribera del río. Qué bonito. Este pueblo es chulo, chulo. Maderuelo fue ayer, ya sí, ya lo he dicho también. Además ya puse el vídeo ayer. En YouTube está el vídeo de ayer de Maderuelo. Y en Instagram y en Facebook, o sea, está en todas las redes. Y en Twitch también está, por cierto, que lo sepáis. Y ahora estamos llegando. Mira, un cisne, o una oca, lo que sea. ¿Es una oca o un cisne? Yo no lo distingo bien. Se parece una oca, ¿no? Es una oca, yo creo. Yo no entiendo de eso. Pajarracos. Un sitio muy chulo el pueblo. Bueno, ahora sigo grabando. Ahí la entradita al pueblito. Estoy deseando conocer este pueblo. Súper guapo. Y hay un claustro fuera. No, hemos venido a sitios parecidos a este. Pero no era este pueblo. Venimos de ahí al fondo. Mira qué grandes, ¿eh? Mira qué grandotes.
Están bien criaditos aquí, ¿eh? Vamos, que comen bien. Además, se pueden bañar cuando quieran. Comen bien. Papá, mira, ¿cuándo cae el 17 de agosto? Cae en 17 y en agosto. Y tenemos Burgo de Osma, hacia Soria, y Aranda de Duero está cerquísima. Aranda de Duero está a 20 minutos. Entramos por el arco, ¿no, chicos? Los escudos de... Vamos a ver el palacio de... La Casa Palacio de los Contreras, Villa de Ayllón. Conocida popularmente como el Palacio de Don Álvaro de Luna, el historiador Teodoro García demostró documentalmente que esta tradición es cierta. Su fachada principal es de estilo plateresco y fue construida en 1497 por Juan Contreras. Vamos, que estoy espesito esta mañana, es que me he despertado muy pronto y estoy como empanado, necesito tomarme algo. Bueno, estamos ahora en la plaza del pueblo de Ayllón. Fijaos qué concurrida y qué guapísima está la plaza. ¿Cómo está la plaza? ¡Guapísima! Pues está muy guapa la plaza. Eso lo decían los de... ¿Cómo era? Dúo Sagaputas, ¿no? ¿Cómo está la plaza? Pues ahí está... Fijaos qué bonito el pueblo, ¿eh? Y nos queda... No hemos visto nada todavía. Vamos a ver la iglesia ahora que está aquí. Ahora tendré que entrar adentro, es que estoy con el perro y nos vamos a turnar. Cuando salgan mi mujer y mis hijos, me meto yo y la veo. Claro, que la plaza está preciosa, preciosa. Ahora vamos a tomar algo. Luego tenemos reserva para comer, que por cierto, tengo que mirar el restaurante, que no me acuerdo cuál era, pero está por aquí. Así que nada, y luego ver lo que queda, que es un pueblo alucinante. Luego seguimos grabando, vamos a ver si consigo entrar en la iglesia.
Es muy bonita. Fijaos ahí. Bueno, súper bonita, ¿no? Me ha gustado mucho. Nos hemos pillado en misa ahora mismo. Bueno, pues acabo de salir de una tiendecita que se llama... Bueno, es panadería Mercedes Martín, bollería casera y artesanal en Ayllón. Súper chulos, súper atentos y súper majos. Así que merece la pena que si venís a Ayllón, compréis aquí porque la verdad que te atienden súper bien. Así que me han atendido estupendamente y por eso les menciono en YouTube, porque son geniales. Así que ahí queda eso, queda dicho. ¿Queréis pasteles? Iros aquí. Pastas típicas, bollitos. No sé si se ve con el sol, pero hay una escalinata hacia arriba que debe ser que es lo que da, no sé si es hacia un claustro o hacia otra iglesia. Ya llevamos dos iglesias en 5 minutos. Hay una chica subiendo y yo me lo estoy pensando, ¿eh? No te creas. Mi hija quiere subir, vamos a subir ahora. Brown, ¿tú quieres subir? Sí. Bueno, callecitas estrechitas. Bueno, pues ya hemos subido las escaleras y no sé, mira, ahí está. Ahí tenemos que llegar hasta ahí arriba. Ah, vale, eso es lo que sabía desde abajo del pueblo, desde el río. Esto y luego allá al fondo, a ver si lo digo en el zoom, allí lo veis. Pues ahí tenemos que llegar ahora. Y este pueblo es precioso. Bueno, pues ya estamos aquí arriba. Aquí arriba vamos a ir a parar a unas cuevas que hay aquí, que estoy viendo que se están metiendo. Y esto, pues bueno, arte contemporáneo. Mezclado con tradición. Ah, mira qué guapa la torrecita. Lo que queda de la torre arriba. Pues ahí estamos ya. Esto es lo que sabía desde la parte baja del pueblo. Lo que queda de una casa, que me caigo, leche. Y a ver que me tapa esto. Y ahí. Es un pueblo muy chulo, nos encanta. Ahí tenemos la cueva, que hay gente dentro. Y vamos hacia arriba. Coño, si parece la muralla china esto, joder. Vamos a ver la cueva, un momentito. Y aquí hay una cueva. Vamos a entrar hasta los confines de Ayllón. Joder, cómo ha cambiado Ayllón. Cómo ha cambiado la pintura rupestre. Fox, toma ya, la primera palabra que me encuentro. TPM, no te digo. A ver si bajo un poquito, me encontraré aquí, aparte de nada. Ostras, pues sigo para allá, ¿eh? Pero me da un poco de mal rollo, me da un poco de mal rollito, un poquito de cuarto milenio aquí. Se me caigo. Vamos a salir.
y vamos a subir hacia la muralla china, esta que he visto aquí al lado. ¡Vamos a subir escalera! Vamos para arriba. Cuando llegue os aviso. Sí, hombre, ya. Vamos a ver la... No, hombre, joder, no creo que la gente sea tan torpe. No son tan torpes, ¿no? Bueno, Brown, cómo mola, tío. Lo estamos pasando súper bien aquí. Yo te soltaría, pero como hay algunos niños que he visto, no quiero que se asusten por lo que sea. Se esperan el susto de los perros si no hacen nada. Pero bueno, ayer, bueno, Frank se lo pasó en la de verdad, a sus anchas. Donde estamos, que aparecen para Fortnite, era todo de hierbas, muy chulo, muy, muy, ¿cómo decirlo?, íntimo. Es para pocas autocaravanas y estábamos dos autocaravanas y una camper. Bueno, pues disfrutando, tirándole piedras, palos, jugando con él. Se lo ha pasado. Bueno, luego le ha picado una avispa en el pie al pobre, en la pata, pero bueno, ya sabéis que eso no es nada. Y muy bien. Bonito esto. Está cerrada la puerta. Anda, que no abrirme la puerta, ya les vale. Ya les vale, no abrirme las puertas de los castillos. Bueno, muy bonito el pueblo, chicos, de verdad. Lo recomiendo. Si no lo conocéis. Que vengáis a verlo. Ruinas. Bueno, bien, ¿qué te parece? Venga, eso, a ver si abrís con la llave de la ciudad. Tenéis la llave de la ciudad, ¿no? A ver, Brown, me empujas, tío. Enanos. Chicos, ¿habéis abierto ya la llave de la ciudad con la llave o no?
Bueno, pues una de estas sorpresas que te llevas cuando estás visitando un pueblo y es encontrarte con un compi de adictos. Y es la bicha. Hemos estado hablando con ellos, nos hemos encontrado en la plaza del pueblo. Ahí tenemos a la bicha con la pegatina y a Gema con su marido. Esta es la bicha, son muy majetes. Al lado de Vetusta, fíjate, hemos estado los dos aquí. Así que una buena sorpresa. Luego mandamos la foto.